¿Cómo estamos? Hola, hola. Vamos a poner un poco más de volumen. Hola, hola. Bueno. ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a empezar con un invitado muy especial, que ahora ya lo estoy invitando porque ya lo veo que está por ahí conectado, así que ya te invito, Horacio. Así que bueno, vamos a dar comienzo con una charla que para mí es súper, súper importante, porque va a estar re buena, así que estoy muy contenta. Bueno, ahora te invito, Horacio, o creo que ya me mandaste vos solicitud, a ver. No, ya está, ya me mandaste, te estoy aceptando. Ahora que tenemos la obligación de usar barbijo, bueno, salí para hacer... Hola, Horacio. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. ¿Para qué voy a poner a grabar? Yo grabo ya un audio. Ahí está. Grabo esto para que quede también en formato de audio. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿La gente... tomar mate? ¿Nos permitís tomar mate en tu canal? Sí. Sí, obvio. Che, bueno, quiero saber si se escucha bien, si estamos con internet. Yo te escucho perfecto. ¿Sí? Sí. Les estaba diciendo que, bueno, estoy en mi consultorio haciendo la entrevista, entonces tuve que salir con barbijo, como ahora estamos obligados a salir con barbijo. Y bueno, los pelos, todo se acomoda un poco porque es una cosa que te cubre todo, digamos, no puedes ni respirar. Sí, es horrible. Así que bueno, sí. ¿Cómo cambian las cosas, no? De repente, de un día para el otro, hoy estamos experimentando esta nueva realidad, ¿no? Sí, así que bueno. Increíble. Sí. Bueno, vamos a dar comienzo, te voy a presentar. Aquí está, acá enfrente mío, se llama Horacio Trapassi, es médico, es clínico, es toxicólogo y además es médico ayurveda y formamos parte, junto con la doctora Paulina Sotomayor y otros médicos más, que ojalá pronto estén acá también en el canal, de un grupo de médicos que somos de acá de la Patagonia, que hacemos ayurveda y que nos compartimos un montón de pacientes y bueno, información, etcétera. Así que está muy bueno. Y hoy con Horacio la propuesta es hablar un poco sobre su experiencia, su conocimiento y, digamos, ciertas reflexiones, ¿no? que nos quiere compartir sobre el uso de plantas medicinales, los posibles efectos adversos que a veces no se tienen en cuenta y cómo ser en realidad protagonistas de nuestra propia enfermedad o de nuestra propia salud en realidad, ¿no? Así que bueno, me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos. ¿Cómo es que estudiaste tantas cosas? ¿Cómo es que seguís formándote? Un poquito, una intro. Sí, bueno, te cuento lo que te conté el otro día para explicar por qué había llegado a Ayurveda. Sí. Y cuando terminé la facultad, que este año va a ser 14 años, en diciembre, me anoté en una residencia. Yo quería hacer clínica médica como un pie para hacer toxicología, porque es obligado primero hacer una especialidad. Y clínica médica me gustaba, así que hice clínica, la residencia acá en el hospital Neuquén. Después de eso rendí para hacer la residencia de toxicología en el Hospital Fernández de Buenos Aires y siempre fui formándome en especialidades de medicina alopática, digamos, ¿sí? Como, con estructura, con organización y con cosas que aprendemos en la facultad y como conocemos la medicina nosotros. Y durante el desarrollo de la práctica me fui sintiendo que había cosas o digamos, abordajes en el consultorio que yo me quedaba corto con lo que yo tenía, especialmente en el sentido de integrar a la persona con, digamos, por las especialidades que yo había hecho, venían con una situación física, de la salud física, pero yo tenía la sensación o a veces detectaba que podía haber otras cosas que la persona quería contar y yo no podía generar ese espacio porque estaba estructurado en lo orgánico puro. Así lo hablé con una amiga que se llama Virginia, que es otra colega pediatra, genetista de Ayurveda, que está en el grupo nuestro, patagónico. Y ella me dijo, mirá, lo que vos querés me parece que es la medicina Ayurveda. Y ahí me puse a leer y ahí empecé a descubrir
que la medicina ayurveda podía integrar todo eso que a mí me estaba faltando, que la persona me podía contar también algo emocional y que a su vez esto emocional podía estar impactando en un síntoma físico, o que algo físico podía estar impactando lo emocional y una, digamos, la integralidad que es la ayurveda. Y bueno, hice eso, que lo estoy haciendo y compartiendo con ustedes, como vos le contabas a la gente, y ahora estoy formándome como coach ontológico, que también siento que me da una vuelta más de rosca, por eso te propuse este título o esta digamos, idea de cómo convertirnos en protagonistas, que es algo muy importante para todos y que el coaching aborda mucho eso. No soy coach todavía, pero bueno, contar un poco sobre esto, ¿no? Sobre el ser protagonista en la salud. Y así es como estamos acá y gracias por animarme a hacer esto, porque si no yo no hubiera arrancado nunca, me parece, a hacer un vivo en Instagram. Así que Flor, genia, gracias. Yo creo que igual esta cuarentena nos ha animado a todos, porque de alguna manera nos ha hecho decir, bueno, vamos a hacer cosas positivas que nos ayuden a pasar este momento de una mejor manera. Así que bueno, Así creo que de alguna manera vino bien la cuarentena. Bueno, contanos a ver un poco esto de, igual nosotros ahí en el grupo algo nos ha pasado con respecto a esto de, bueno, ¿a qué terapeuta acudo? ¿A qué profesional acudo? Encontré un terapeuta en Instagram que me sale una fortuna, digamos, ¿no? ¿Cómo descubrir o cómo darme cuenta en quién confiar, ¿no? Porque hay tanto ahora que se ha expandido, digamos, de terapeutas y personas que en teoría, bueno, están en el ámbito de la salud, pero digamos, ¿cómo realmente decir, bueno, en este confío y voy hacia ese lugar, ¿no? Voy con este terapeuta o este médico, este profesional. Sí, sobre todo, primero que nada, ya que estamos hablando de Ayurveda, que es lo que más nos convoca hoy, es primero empezar a reconectarnos con nuestra intuición de que quien tenemos enfrente es una persona confiable y que no está queriendo convocarnos ni citarnos 20 veces más para cobrarnos la consulta, que puede pasar con cierta Bien, frecuencia. Eso es genial. Esto fundamental. que acabas de decir es fundamental. Es fundamental, o sea, si vos detectás que la persona te dice, te da una semilla de hinojo y te citan 15 días para ver si la toleraste, bueno, no, la verdad que ya que te empieza a hacer ruido, porque no estaríamos hablando de alguien, al menos por esa acción, que parezca confiable. No vamos a juzgar de entrada, pero digamos, es una de las cosas que yo como consultante tendría en cuenta. La otra, hablando específicamente de la Ayurveda, es que una persona que en la consulta te llene de medicación fitoterápica en la primera vez que vas y no te hizo una recomendación de cómo cocinar tu alimento, no te hizo una recomendación de cómo combinar ciertas especias con ciertos alimentos, en qué época del año es mejor consumirlas, cómo integrar tu alimentación a la de tu familia. Para que todos puedan de a poquito ir integrando la comida como parte de lo preventivo en la salud, también hace ruido. O sea, la verdad que el Ayurveda sabemos que cuando lo queremos ejercer bien tiene mucho de paciencia, amor, de nosotros hacia la persona que nos consulta, de la persona que consulta hacia sí misma, porque es un aprendizaje nuevo, estamos acostumbrados. Como sociedad en general, quiero decir, a que está todo ya de manera instantánea. Yo el otro día te decía el ejemplo que nos dan una tarjeta de plástico con nuestro nombre y nos vamos acostumbrando a que la pasamos por todos lados y obtenemos en menos de 5 minutos lo que queremos. Y la Ayurveda nos invita a que sea de una manera diferente, a que nos vayamos conociendo, vayamos recordando, porque muchas veces fuimos anulando lo que nos gusta. Fuimos anulando cómo era nuestra manera de ir al baño, nuestra manera de alimentarnos, nuestra forma de jugar y de soñar cuando éramos chicos, que todo eso habla de la Ayurveda, que seguro que lo vas a hablar el viernes con Blenda, que vas a hablar de las generalidades de la Ayurveda, así que eso también hace a la constitución de las personas. Entonces, si vamos a un terapeuta que nos dice, ¿qué te pasa? Me duele el estómago, listo, toma esto, el regaliz, ¿no? Lo mezclas, tintura madre de esto, cápsula del otro, ¿y qué como? No, toma esto y te cito en 15 días.
Y la verdad que a mí me haría ruido, digamos, ir a una persona que haga algo así, que un profesional que haga las cosas de esa forma. Me Tal fui. cual, porque eso justamente, perdón, te corté, no, seguí, seguí, después yo digo, acoto No, algo. fui Sí. por las ramas, te decía. No, 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 habla vos. No, que justamente lo que vos estás diciendo está espectacular, ¿por qué? Porque justamente Ayurveda tiene otra visión. Ayurveda no es dar una planta medicinal y después seguir haciendo todo lo que venís haciendo, que con esta planta te salvás. No. No, para nada. Es revisar, es todo lo que estás nombrando está excelente. Voy a hacer una acotación ahora que estás hablando de esto. A mí cuando yo estuve en India, estuve en dos hospitales, en realidad estuve en tres. En el primer hospital que fui, la verdad que yo me quedé muy mal al principio, porque lo que yo observaba eran consultas, no te miento, de 5 minutos o 10 minutos. Y una lista de remedios, que encima en India es mucho más, digamos, tenés, qué sé yo, no, perdón, bueno, no me salen los nombres porque son todos así, digamos, preparados, churnas, o sea, polvos con 20 drogas, que tienen ya un nombre, ¿no? Ese polvo que tiene como principal ingrediente, ponele, sándalo, tiene ya un nombre específico. Pero tiene 20 drogas el polvo. Y así con todo, con las decocciones, con los aceites. Bueno, entonces ya, por ejemplo, al paciente le daban, no te miento, 5 o más de esas medicaciones. A veces eran algunas que eran aceites. Pero digo, y después nada más. O sea, todo, bueno, igual esto, mi interpretación de las cosas, ¿no? Porque era todo en Malayalam, en un idioma que anda a entender algo. Pero sí me daba cuenta de que la atención había sido pequeña, ¿no? Entonces entendí algo que es fundamental. A vos te forman, llámese en Ayurveda, medicina occidental, medicina china. Vos te formás en un área, ¿no? Pero después está en vos lo que vos vas a hacer o no. Porque inclusive en Ayurveda pasan estas cosas. A eso voy. Sí, tal. ¿Bien? Y lo que agrego a lo que contás vos es que el año pasado vino un médico que se llama Satinder Rucetra, que es de la India, es de Rishikesh, él tiene su clínica allá y una escuela de Ayurveda. Y Bien. los que fuimos a hacer el curso, los argentinos que fuimos a hacer el curso buscando esto de la consulta de una hora, hora y media, como nos pasa a todos nosotros que estamos acá en Argentina, porque tenemos que enseñar, digamos, cosas básicas como cómo combinar un aceite, cómo mezclar una especia. O sea, nosotros empezamos desde mucho más atrás. Este médico nos dijo lo mismo que acabas de decir vos y le preguntamos, ¿pero por qué tan corto? Y él nos dijo, porque la gente allá ya vive en modo Ayurveda. Entonces la gente allá ya sabe la combinación de alimentos ya, que le hacen mejor a su constitución ayurvédica, a su prakriti. Ya saben en qué estación deben comer cierta fruta y otra fruta no. Ya saben las depuraciones de otoño. Entonces las consultas puntuales, no por eso justifico lo de los 5 minutos que vos acabas de contar, pero muchas veces tienen que ver con esto, de que allá nosotros somos occidentales y tampoco debemos olvidarnos eso a la hora de consultar en Ayurveda, porque si no se nos va a hacer impracticable lo que nos diga el médico, la médica Ayurveda, si es una Ayurveda rigidísimo así, que nos da 2 millones de rutinas cotidianas con 2 millones de infusiones, se nos va a hacer insostenible porque seguimos viviendo en nuestro ritmo de vida occidental. Entonces, la propuesta, al menos que yo opino, es que tenemos que, aparte para ayudar al paciente a que no se frustre, invitarlo a que vaya de a poco recorriendo, incorporando 1 o 2 hábitos por mes o cada 2 meses, como le vaya saliendo, y que el resultado positivo que note en su salud física, espiritual o mental, porque ya sabemos que puede ser en cualquiera o incluso las tres, es lo que lo va a seguir invitando a querer más. Es la única manera, digamos. Si le damos de la noche a la mañana la lista de 36 medicaciones, como nos mostró Luciana Bariloche, no sé si te acordás, de esta Sí. terapeuta que vos contaste, una persona que consultó y le dieron en la primera consulta 30 y pico, no me acuerdo, de medicaciones. Entonces, esa es una locura. ¿Cómo lo vas a invitar a recorrer o a que Además, Incorpore las rutinas lindas, saludables y sencillas? Cuando te empezás a acostumbrar que eso te hace bien
y lo incorporas en tu vida cotidiana, deja de ser un peso o una cosa difícil de llevar a cabo. Eso es lo que me parece que tenemos que transmitir como ayurvedas. Tal cual, y que además nunca, nunca, nunca vamos a sugerirte una marca exclusiva de un far de una planta, o sea, comprá esta marca. No, tal cual. No, No. tampoco pasa, o sea, tampoco puede pasar. No. Así que bueno, eso que estás diciendo realmente es muy importante porque yo veo por ahí muchas veces en las redes gente que no es profesional, o sea, que por ahí, no sé, es chef, por ahí es otra cosa, estudió o se formó en otra cosa, pero encontró de alguna manera un camino en el ayudar al otro, que me parece súper lindo y súper interesante, pero que tiene como cosas así. Una cosa que yo he notado mucho, es el precio. El precio siempre es un valor exorbitante, por lo menos según mis parámetros. Precios exorbitantes, también esta cuestión de te quiero enganchar en la consulta, te quiero enganchar, quiero que te quedes conmigo, que seas como hacerte de alguna manera adicto a mí, o adicto o dependiente en realidad, esa es otra cosa que he observado, pero los precios son exorbitantes, sinceramente, son precios que, no sé, la verdad que es un espanto eso. Y bueno, y después ahondando, esas cosas siempre caen por su propio peso, obviamente. Porque la comunidad, sobre todo en Occidente, es bastante pequeña, no somos tantos, en realidad somos cada vez más, pero no somos tantos. Entonces, de alguna manera te llega esta información de cómo trabaja esa persona y bueno, y descubrís cosas que por ahí no son muy profesionales, ni muy éticas, ni muy profesionales. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, en realidad. Tal cual. Y lo que vos decís, te agrego, que en realidad si hay, por ejemplo, chef o cualquier profesión gastronómica, lo que sea, que quiera proponer recetas, está buenísimo, pero siempre con la moderación, lo que hablábamos el otro día, que vos propongas una receta que está buenísima con los elementos que sabés que son adecuados para esa constitución ayurvédica, pero que pongamos el freno en la tirar una planta medicinal acorde al doya. O sea, está buenísimo a trabajar en interdisciplina, articulados con toda la gente que también hace ayurveda desde otros aspectos, terapeutas y otras disciplinas, pero con este límite que estás diciendo vos, tal cual. Sí. Tal cual. Es como que yo, por ejemplo, recién recibí un mail hace unos minutos, antes de empezar. En tus cursos, vos das recetas y yo le expliqué a la persona, mira, yo te doy alguna receta, pero en realidad me enfoco en más bien informarte, en darte información, en enseñarte esto, pero bueno, yo no soy chef, yo no te puedo proponer si aprendés a cocinar conmigo porque te estaría mintiendo en realidad. O sea, yo sé hacer un montón de cosas, pero a veces inclusive me salen mal. No, no Claro. tengo la receta ideal y perfecta que a todo el mundo le gusta. No, no puedo enseñarte eso porque no es mi área. No, no, tal cual. Lo que sepamos en compartirlo, pero no desde el lugar de me hago el chef, sino compartirlo. Mira, Claro. a mí me gusta esto, lo comparto si te gusta y buenísimo, bienvenido sea. Claro. Y ya que dijiste Claro. eso, lo que vos decís de enseñar y guiar, introducir a las personas, es convertirlos en protagonistas, que era lo que queríamos, digamos, hablar al principio de la charla. ¿Y qué significa de convertirnos en protagonistas? Porque lo que yo analizaba, en general, lo que fui analizando, y un poquito enganchado a cómo te conté que me fui formando en la medicina, es que siempre yo estaba aprendiendo como para ir y resolverle las cosas a la persona que consultaba. Como Ajá. esa misión, ese deber de yo tengo que curar y tengo, que sí, obviamente que los que estudiamos medicina es porque queremos que la otra persona sane, esté sana, nunca se enferme en lo posible, o si se enferma, que sane, digamos. Pero me parece que el cambio de mirada que tenemos que dar en general en la medicina, y la ayurveda te ayuda muchísimo al que es médico, a mí me ayudó muchísimo darme cuenta, es que si vos no lográs transmitirle a la persona que tiene el rol 100% protagónico de lo que vayamos a emprender juntos en el consultorio, no va a andar nada, por más de que yo le llene de plantas medicinales y de que le arme todas las recetas del planeta como si fueras un chef. Necesitas que la persona se vuelva protagonista. Por eso yo te decía hace un rato de volvernos protagonistas. Investigar si es confiable la persona que voy a ver, no que yo soy
un ente pasivo que me tiran adentro de un consultorio y yo no puedo decidir si me levanto e irme o si no puedo decidir opinar que la persona es poco confiable y, no, y volver a hacer una segunda consulta por algo no me cerró. Todo eso significa hacerse protagonista, decir, che, tal cosa me está haciendo ruido, ¿qué quiero hacer? Mira, no me quiero enfermar, entonces como no me quiero enfermar, me voy a hacer cargo de esta lista de actividades saludables que van a hacer que yo tarde muchísimos más años en enfermarme o que directamente no me enferme, porque esa es otra cosa, tampoco podemos vender humo diciendo que porque vas a hacer una vida totalmente natural y totalmente sádvica o lo que quieras, reducís a cero la probabilidad de enfermedad porque estaríamos mintiendo también. Tenemos una carga genética, tenemos exposiciones ambientales, tenemos un montón de cosas que también pueden hacer que desarrollemos enfermedades, pero lo que sí podemos ofrecer es que recorrer este camino de Ayurveda va a hacer que sea mucho más saludable, o incluso si te enfermas, que tu cuerpo y tu inmunidad esté preparada diferente. ¿Sí? Eso sí está buenísimo recalcarlo. Por eso era lo de convertirnos en protagonistas, empezar a hacernos cargo de que somos nosotros los que vamos a decidir sobre nuestra salud. Tal cual, sí, que podés elegir algún profesional de la salud para que te guíen, pero bueno, también depende de vos, o sea, el profesional te va a guiar, pero Tal cual. después todo lo que aprendes y puedas cambiar va a depender de vos. Tal cual. Estaría bueno ahora, si querés, ya que sos toxicólogo, que nos cuentes un poco de tus experiencias con las plantas medicinales, o sea, en relación al otro lado que por ahí mucho no se cuenta, ¿no? De bueno, las plantas son mágicas, tomemos plantas de acá para allá, pero como que ese lado de, che, hay efectos adversos, me puede pasar algo cuando tomo una planta, ¿qué cuidados debo tener yo? Si tomo determinada planta, digamos, esa parte, ya que sos toxicólogo, me imagino que habrás visto un montón de casos de este tipo. Bueno, yo como te conté y ahora comparto con las demás personas que se unieron, yo todavía estoy recorriendo, estoy desandando ese camino de ver a los intoxicados y entonces como toxicólogo que haces una guardia de toxicología, la planta es un demonio cuando la ves en la guardia, porque el paciente si llega a una consulta de toxicología es porque ya le pasó todo lo que vos no querías que le pase con la planta. ¿Sí? Tuvo un efecto adverso, tuvo una intoxicación. Entonces yo empecé el camino al revés con las plantas, empecé desde la toxicología, ¿sí? A ver los efectos adversos. Lejos, lo más común que yo vi por lo menos son los efectos adversos o las intoxicaciones con plantas que se utilizaron con fines recreativos, o sea, plantas psicoactivas, ¿sí? Plantas buscando un viaje astral, buscando una experiencia, o sea, simplemente por con fines recreativos, con cualquier origen. Eso es lo que más vi, digamos, es lo más común. Que la ayurveda en su fitoterapia no tiene, en ningún momento tiene esta finalidad ninguna de sus plantas, al menos que yo conozca hasta ahora, ninguna es así. Tenés plantas dirigidas al sistema nervioso, pero no nunca para que te hagan alucinar ni nada de eso. Como si tienen otras culturas Claro, amazónicas. eso por ahí es más de la cultura, me parece que es más de la cultura maya, de los mayas, Tónico, sí. claro, me parece que es como más de esa cultura, Tal. es más de América, es más de Latinoamérica en realidad. Exacto, es más de Latinoamérica, sí, donde tenemos el peyote, tenemos el ayahuasca, el San Pedro, bueno, tenemos un montón de plantas, el floripondio, tenemos para hablar muchísimo rato de esto, ¿sí? Y otro de los efectos que te había comentado, por ejemplo, y que acá me puedo estar metiendo en una camisa de once varas porque es un tema clave en la actualidad, que fue un efecto adverso por aceite de cannabis, por una indicación muy extraña, que eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado porque de golpe sale un boom de que algo puede ser curativo para un cierto grupo de enfermedades y de golpe vemos que rápidamente se empieza a extender por las redes de que yo lo usé para tal cosa y me hizo bien, entonces automáticamente, de manera, ¿cómo te podría decir? Muy acelerada, se convierte como si fuera una indicación hecha por las mismas personas que lo usaron.
Y la persona que yo vi, por ejemplo, se lo había indicado un colega, un médico, le había indicado aceite de cannabis porque tenía varices. No me pregunté, Claro. o sea, una cosa muy extraña. Y el Claro. que tuvo fue una arritmia cardíaca. Anduvo muy bien, por suerte, después la señora, pero digamos que le podría haber ido mal también, ¿sí? Tal cual. Y con esto, ninguna planta es buena, ninguna planta es mala. Nada, la máxima de la toxicología es nada es veneno y todo es veneno. Lo que cambia es la dosis, la cantidad que vas a usar, ¿sí? Esa es como la máxima de la toxicología. Obviamente que sí hay un grupo de plantas que están denominadas como tóxicas, entonces están prohibidas para ser utilizadas de manera terapéutica, que eso si después alguien interesa, es una lista de ciento y pico de plantas, 112 o 120, no me acuerdo. Ahora el número, que eso sí se sabe que son tóxicas, entonces no pueden ser utilizadas porque se sabe que son tóxicas. Pero bueno, también hay muchísimas otras que no son tóxicas, que están aprobadas y hay muchísimas más que todavía no conocemos su efecto. Entre ellos, su efecto o la totalidad de los que podría tener, entre ellos el cannabis, que cada vez se lo encuentran más, ¿sí? Cada vez se lo encuentran más efectos terapéuticos. Pero que para esto requiere que lo investiguemos y lo estudiemos y con tranquilidad vayamos haciendo digamos, la lista de indicaciones donde lo podríamos utilizar. Y no porque sí, porque alguien me contó que le hizo bien para tal cosa, salir inmediatamente y buscarlo porque no sabemos todavía ciencia cierta si justo para esas cosas que se están utilizando, como lo de las varices que te acabo de contar, va a tener algún efecto benéfico. Tal cual. Y otra cosa que pasa con el aceite de cannabis, sobre todo con el aceite o con los preparados de cannabis, es justamente que no hay rotulaciones, digamos, no se sabe, o sea, te dice aceite de cannabis, pero no se sabe la concentración, no se sabe cuánto tiene CBD, cuánto de THC, no se sabe nada. Entonces, a mí, esto es algo que seguramente a vos te ha pasado, te dicen, che, me compré un aceite de cannabis, ¿cómo lo tomo? Pregunta clásica. Bueno, es dificilísimo por lo que estás diciendo. Justo hace un rato te mandé como para que los médicos tengamos letra para poder responder con algunas evidencias, te mandé algunos Sí. estudios de aceites de cannabis ahí. En Argentina hay lugares donde podés hacer, si vos conseguiste tu aceite de cannabis, lo podés hacer analizar a ver qué contiene y qué proporciones tiene. Ajá. Y el estudio que yo te mandé justo es uno de España, donde habían agarrado creo que 15 muestras de aceite de cannabis y 5 tenían lo que decían que tenía. En las demás no coincidía la concentración, tenía contaminantes que no tenía que tener porque no había sido fabricado con los cuidados que tiene que tener una medicación, en la fabricación de un medicamento. El vehículo de estos aceites puede ser un aceite de oliva, pero a veces te podés encontrar con que es todo aceite de oliva y directamente no tiene principios activos, ¿sí? La proporción de principios activos, porque el CBD que vos mencionás, el THC es el psicoactivo, pero a veces hay una interacción entre ambos que necesitas que haya todavía un poco de THC combinado con el CBD. O sea que es algo extremadamente complejo como para hacerlo sin precauciones, ¿sí? Claro, sí, porque como que no hay una. Ahora no, yo no sé, no estoy muy en tema de la legislación con respecto al cannabis, porque sí nos encontramos, es verdad, con aceites que no están rotulados, que no están, digamos, que no se sabe bien las concentraciones. No es como yo me compro un ibuprofeno y yo ya sé que tiene 600 miligramos Tal cual. o 400 miligramos. Es distinto, es como. Es claramente es un arte porque no podemos decir que ese aceite, digamos, tenés que hacerlo de una manera siempre igual y además la recolección de la planta, en el momento en que se recolecta, cómo se cultivó esa planta, un montón de cosas van a tener efecto, digamos, a la hora de cómo va a ser ese aceite y qué concentraciones de estos principios va a tener. O sea que no es tan sencillito, digamos, saber. No, y de Y hecho, menos si no está. tan complejo que, por suerte, y me parece que está genial, ahora hay un posgrado, de hecho, para especializarte en medicina cannábica. Digo, por lo complejo que es, o sea, cada vez se está haciendo más especializado esto. Si mal no recuerdo, Sí. la Universidad de La Plata.
que vos sos de ahí. Me parece Es que... que yo lo hice a ese posgrado, pero le falta. Ah. Es como, perdón que tenga que decir esto. No, no, si vos lo hiciste y vos decís eso, yo confío. Desde mi óptica está bueno, digamos, desde mi óptica, digamos, es un posgrado que está bueno porque te dice, bueno, mirá, el cannabis tiene estas indicaciones. Para esto se usa, para esto funciona, para esto está bueno aplicarlo. Varices obviamente no entra ahí en esa No, indicación, no, ¿no? no. Varices, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, el tema es que no te da mucha herramienta de cómo indicarlo. No hay mucha herramienta de, bueno, cómo lo indico, a fin de cuentas. Sí sabes la indicación, los estudios que hay para avalar lo que vayas a avalar, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo indico? Ahí está el problema, para mí. La legislación argentina sigue teniendo como hasta ahora como única indicación indiscutible la epilepsia refractaria, que sigue siendo de esa la única indicación hasta ahora, ¿sí? Con Sí. todos los artículos que dicen que hay que seguir haciendo estudios ensayos clínicos viendo para qué más sirve, de que el INTA se ponga, digamos, a desarrollar los cultivos acá en Argentina para luego ANMAT que certifique la fabricación. Todo eso está en marcha. Como indicación sigue siendo la de la epilepsia refractaria. De hecho, el pedido para que te consigan digamos, la medicación aprobada tiene que ser hecha por un neurólogo, donde se certifique esto, ¿sí? Que tenés esta indicación. Hasta lo último que revisé, ya veo que estamos hablando y cambió, no creo que haya cambiado con el lío que hay de la pandemia, que Sí. esté legislando justo eso ahora, pero Sí, no creo. hasta donde vi era eso. Y también hay una serie de estudios, porque imaginémonos que cuando está cambiando, esto es todo muy reciente, que estemos pensándola en hacer el cannabis de manera medicinal, es muy medicinal y de manera legal y difundida, ¿sí? Entonces, todavía hay pocos ensayos clínicos, hay pocos estudios que vos puedas decir, bueno, se juntaron tantos pacientes que esta evidencia que se puede reunir alcanza para decir que realmente tal medicación, en este caso el aceite de cannabis, pero como podría haber sido cualquier otro, es efectiva, no es efectiva, tiene tales o cuales efectos adversos, ¿sí? Los otros que están, como la lista de investigación, que hay ensayos clínicos que tienen algunas falencias, pero que dicen que sirven, que es para el dolor crónico de origen no canceroso. Acá, insisto, acá en Argentina no está esa todavía Claro, o sea, aprobada. esto está bueno, esas Claro. serían las indicaciones, pero en Argentina Tal no es una cual. indicación legal, podríamos decir. No, no, no que Perfecto. esté, pero sabemos que se consigue y se utiliza, tal cual. Tal cual, sí. Se consigue y se utiliza, o sea que nosotros tenemos que estar atentos a saber que esa persona la está usando para, digamos, estar atento y decirles qué cosas le pueden pasar, digamos, si justo le venden un aceite que no era o un aceite que tiene más THC que CBD y le va a dar un efecto más psicotrópico que analgésico, o sea, en eso Claro. tenemos que estar atentos nosotros, digamos, que somos los profesionales. Sí, lo importante de este tema es que mientras menos regulación haya, porque lo que está pasando con el cannabis o la sensación que a mí me da es que como ahora, digamos, hace ya un par de años, no es que está, no es que sea legal, pero está como más aceptado. Han aparecido más producciones, ¿no? Más aceites y más formulaciones de este tipo. Entonces la gente, sinceramente, esto que me está diciendo, lo de las varices, que igual eso fue indicado por un médico, sinceramente la gente es como que frente a cualquier síntoma está buscando el aceite, ¿no? Como que está buscando su salvación en el aceite de cannabis, que eso es lo que a mí, la sensación que a mí me da, ¿no? Como que se ha hecho de alguna manera. Pasó a ser endemoniada a ser el milagro de la creación, digamos, el milagro de La me va a panacea. resolver todo. La panacea. Claro. Claro, la panacea, con esto resuelvo todo. Y Claro. esa es la sensación que a mí me da con respecto al cannabis, que obviamente es una planta, desde mi óptica, es una planta que digamos, quizás no tiene estudios, sí hay estudios igual, científicos, ¿no? Pero es una planta que tiene 4.000, 5.000 años de historia, de uso. O sea, Tal es una cual. planta que tiene
muchísima historia de uso, muchísimo más que el ibuprofeno. O sea, pero Totalmente. bueno, claramente quizás no tiene estos ensayos clínicos como le gusta a la ciencia moderna, ¿no? Tal cual. O sea, es una planta que de alguna manera tiene aval para que empiece a moverse esto que se está moviendo, que está bueno, pero bueno, sí, obviamente con cuidado y respeto. Sí, ni hablar, ni hablar, sobre todo para conocer los nuevos efectos y también por una herramienta extra que tiene la farmacología moderna y que es muy importante, que es la vigilancia cuando ya está en el mercado, que antes no sucedía eso, o sea, la farmacovigilancia. Hay efectos que por más de que vos hagas ensayos clínicos sin parar, no los vas a ver, efectos adversos quiero decir, ¿eh? No los vas a ver Sí. que no haya sido comercializado y lo estén usando miles de millones de personas. Y para eso sirve la Tal cual. vigilancia. Porque vos en los ensayos clínicos, por más de que lo querés hacer lo más al azar posible, los más parecidas posibles las poblaciones que usan el medicamento, el placebo o lo que sea, van a haber factores, condiciones geográficas, factores genéticos de alguna persona que no estaba incluida justo en el estudio y que después lo consumió en otra parte del mundo donde hiciste el ensayo clínico. Para eso sirve la farmacovigilancia. Entonces también va a ser muy importante todo el desarrollo que venga por esto también, por la vigilancia necesaria que tenemos que hacer de cualquier producto, insisto, no es que estamos hablando de que tenemos que tener más vigilancia porque es cannabis. No, de absolutamente cualquier cosa tenemos que hacer lo mismo, la misma vigilancia, porque es la única manera de encontrar si hay efectos adversos, ¿sí? Tal Postventa, cual. postaprobación, digamos. Tal cual. Por eso cuando a veces me dicen, no, mira, a pacientes o personas que conozco, no, estamos probando una nueva medicación, yo digo, esa es la típica, eso es algo también que pasa como a modo de, no, mira, esto es una nueva medicación y te la venden como, es nueva, es mejor. Y hay que tener mucho cuidado en realidad con las medicaciones nuevas, porque justamente, de hecho, hay un montón de ejemplos de fármacos que fueron, digamos, comercializados como van a ser un éxito porque no tienen este efecto adverso que su contrapartida sí la tiene y terminaron siendo peores. O sea, y justamente eso se vio cuando se vendió en el mercado. Sí, Cuando fueron comercializados masivamente, ahí se vieron esos efectos adversos. el consejo para cualquier médico o cualquier profesional de medicina es tener o familiarizarse o amigarse con un grupo de fármacos para quien hagamos medicina alopática o medicación o plantas para quien también hagamos ayurveda, familiarizarse con ese grupo y aprender muy bien las indicaciones, las contraindicaciones, las formas de usar. Porque la verdad que cuando haces eso te empezás a dar cuenta que la repetición de casos te empiezan a hacer tener esta tranquilidad y esa seguridad que necesitamos también en medicina para trabajar. O sea que no es que porque salió la novedad corremos a indicarlo o a comprarlo en el caso de cuando estamos nosotros enfermos, ¿no? De acuerdo con lo que Tal estás diciendo. cual. Sí. Tal cual. ¿Te parece que respondamos alguna preguntita? Sí, dale, yo había traído para anotar y al final me olvidé y no anoté nada. A ver, acá está. No, Para anotar, para anotar las si preguntas querés. porque el otro día se habían borrado. Ah, Ahora ok. están, no se borraron, no se borraron. Bueno, ¿se puede usar el aceite de cannabis en eritrodermia psoriásica? Bueno, ahí está la Yo no lo pregunta. recuerdo. Sí, yo Bueno, no lo recuerdo como una historia. ahí está lo que acabábamos de hablar. En las Sí. volvemos a lo legislativo de Argentina, no, sería la respuesta, desde la parte legal. Y en lo que yo estuve leyendo, en ningún punto hablaba de patología cutánea, ¿sí? Pero Sí, a mí. no en Argentina, sino en ninguna parte. Algunas personas podrían llegar a decirte que es útil para las enfermedades. ¿Me repetís la enfermedad? Eritrodermia psoriásica. Bueno, la psoriasis tiene una base inmunológica. Entonces, como se sabe también que hay receptores CB2, el cannabis actúa en dos tipos de receptores, CB1 y CB2. Los CB2 se encuentran en células del sistema inmunitario. Entonces, hay personas que pueden llegar a aconsejar que debido a esa acción, Sí. comprobada de manera molecular, pero no todavía de manera clínica, o sea, no comprobada en la práctica, podría llegar a ser por eso que tal vez alguien se lo dijo, pero no, al menos no que yo haya leído hasta ahora.
No, yo también, como indicación esa no, no la no, no, no está, no estaría indicado. A ver, y para la quimio, creo que seguimos hablando de cannabis. Sí, yo sabía que iba, vos también sabías que iba a ser la Sí. planta. Mira, ayer me mandaron un mensaje. O sea, ni siquiera había aparecido la charla y ya me mandaron un mensaje, por favor, van a hablar de cannabis. Y ahí Claro. recordé, digo, ah, quizás sí, digo, sí, quizás se hable este tema. Claro. Sí. Bueno, en lo que están preguntando de lo oncológico del cáncer, lo que hay algunos estudios son respecto a los vómitos provocados, al Sí. dolor, ¿sí? Y al aumentar el apetito, para aumentar el apetito en algunos pacientes crónicos, ¿sí? Pero la verdad es que también cuando lees el estudio te dice que son comparativos con drogas que también existen para esos fines. También hay, o sea, no es que no existe ninguna otra droga, como por ejemplo la epilepsia refractaria, que sí, se llama refractaria porque ya probaste con todo lo que existía y realmente no pudiste medicarlo con nada, pero sí hay estudios sobre eso, no sé si era esa la pregunta que hacía la persona. Sí, yo me también en este curso lo que vimos fue eso, las indicaciones para vómitos que no, digamos, que están relacionados con la quimio Tal cual. y que no se puede, digamos, resolver con otra medicación. Y también, si mal no recuerdo, para dolor que tampoco se pueda resolver con otra medicación, para algún tipo de dolor que no se pueda Tal resolver cual. con otra medicación. Y ya que estamos hablando del cannabis, te quiero agregar para no olvidarme, hay una página que me pareció que está muy buena, que es una organización sin fines de lucro que se llama CAMEDA, Cámara, Cannabis Medicinal Argentina. Y me pareció que está muy buena porque es una agrupación que te pone toda la evidencia científica que hay hasta ahora, te da los datos de dónde podés analizar tu cannabis medicinal, te ayuda a formular preguntas a profesionales o a redirigirte a profesionales confiables que te puedan dar respuestas sobre el cannabis medicinal. Pero ellos no hacen ni atención médica, ni venden cannabis, ni nada, pero me pareció muy piola. Después buscarlo porque está muy bueno, tiene pestañas Dale. de bibliografía internacional y todo está bueno. Cannabis Medicinal Argentina. Por si alguien Bueno, Camila. está la persona que hizo la pregunta y puede encontrar estas respuestas escritas que estamos hablando ahora. Buenísimo. A ver, Ah, bueno, se ve que se está cortando internet. A mí no se me corta. No, a mí Yo tampoco. te escucho re bien a vos también. Sí. A ver, hay alguien que dice, la medicina amazónica son plantas sagradas, no son plantas recreativas. El problema es la manera, cantidad, la guía. Cuando se toma, claro, es otro tipo de medicina. Sí, Exacto. estamos de acuerdo. Sí, está perfecta Con la esta, observación, porque totalmente de acuerdo. Sí, hablando no, o sea. hablando justamente de la gran variabilidad que tenemos los miles de millones de seres humanos que somos, digamos, haber crecido. Digamos, esas plantas amazónicas están para una persona, primero que no lo usa toda la comunidad, lo usa el chamán, lo usa una persona sagrada y con una función muy particular dentro de la comunidad, que suele ser un chamán, una machi o lo que sea, según la cultura. Segundo, que no viven no tienen la misma genética, no tenemos la misma genética, no estamos rodeados de los mismos estímulos que estamos rodeados, no comemos lo mismo, ¿no? Hay 2 millones de cosas por las cuales no sabemos cómo nos va a pegar a nosotros la molécula de la planta sagrada, ¿sí? Con lo cual está buenísima la observación que acaba de hacer, sí, es tal cual. Por eso a mí a Tal veces, cual. cuando publicitan, perdón, Flor, que a veces hacen publicidad, yo lo he visto ya 2 o 3 veces, publicidades de jornadas acá en Neuquén de plantas sagradas con fines psicoterapéuticos, así se publicita. Sí. Psicoterapéutico, o sea, vos estás afirmando que el consumo de la planta va a brindarte una solución en una situación psíquica, mental, psiquiátrica, o como la quieras llamar, emocional también, que suele ser uno de los motivos del consumo de la planta. Que volvemos a lo del protagonista del principio. Si la persona conoce la totalidad de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que le pueden suceder, y bueno, es decisión de cada uno llegar a la experiencia y hacer el consumo. Pero la grandísima mayoría de las veces la persona va solamente
imaginando que va a recibir esta respuesta sagrada, psicoterapéutica, como le quiera llamar, sin que nadie le haya dicho, bueno, mira, también podés tener arritmias cardíacas, también podés tener convulsiones, podés tener un brote psicótico, podés tener, que son todos los efectos que pueden provocar, digamos, también el consumo de una sustancia así. Y que nadie te avise. Claro. Vos ves la publicidad, pero nadie te dice, usted puede tener todo esto, o si usted tiene una patología Claro, que hay que, es cardíaca. verdad, hay que informarlo, porque en realidad si lo vas a hacer en un ámbito de respeto, Exacto. a mí las plantas medicinales sagradas me parecen me encantan, conozco bastante sobre el tema, pero bueno, la realidad es que sí pueden dar efectos adversos y hay otra realidad que también depende de tu nivel de conciencia, porque todos Total. tenemos los mismos niveles de conciencia y lo que vos experimentes y lo que vos veas, no es que de repente estás meditando y bueno, puedo salir de la meditación porque lo que me está pasando no sé, no me gusta. No tenés control de eso porque ya te tomaste esa planta. Y otra cosa que pasa, sobre todo por ejemplo con el ayahuasca, que es una planta, eso es el brebaje de la ayahuasca, son dos plantas, y magnífico esto, sinceramente a mí me parece alucinante. Dos plantas que son del Amazonas, que juntas, esa unión hace que pueda permanecer en el cuerpo determinada cantidad de tiempo, porque si vos te tomas la que tiene el efecto psicotrópico solamente, no va a permanecer en el cuerpo porque se metaboliza muy rápido. Y esa unión de dos plantas, que andás a saber quién la descubrió en el Amazonas, con la cantidad increíble de plantas que hay, ¿cómo descubrieron que esa unión y el preparado de esa determinada manera, porque también tiene una preparación súper especial, la recolección, todo, es súper complejo? ¿Cómo descubrieron que esa unión daba esos efectos? Es increíble, eso es alucinante. Sí, Y tal tiene cual. que ver justamente con la cultura de Amazonas, con la cultura, con la religión y con la observación de la naturaleza, porque te estoy hablando de cosas que lógicamente no existía la ciencia como la conocemos hoy. No, no, para nada. Absolutamente. Lo que está contando, sí, combinan una liana, la Banisteriopsis caapi, con una hoja. Y claro, y si vos no la combinás, no se absorbe en el intestino directamente, se degrada en el intestino. Entonces, Claro. sí tenés que combinarla de manera correcta para que pueda absorberse la planta, tal cual. Sí, es algo. Eso es increíble. Así que sí, para esta persona que hizo este comentario, obviamente respeto absoluto si estas plantas son plantas medicinales, son plantas sagradas para mí, pero bueno, hay que tomarlas con cuidado. Tal cual. El respeto en todos los aspectos. Tal cual. A ver, veamos otra preguntita. Es de lo más bello de la Ayurveda que nos permite hacernos responsables de nuestra propia salud, tal cual. Tal cual. Ser responsable de lo que uno elija, muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas o yo no las estaría viendo. No, yo estoy mirando y tampoco, ¿eh? Bueno, parece que no hay más. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que le gustaría?